Muy buenas noches y bienvenidos al partido final por la medalla de oro de este campeonato Centro Básquet U15 femenino desde Gurabo, Puerto Rico, entre los equipos de México y Puerto Rico, equipos que ya clasificaron al campeonato FIBA U16 femenino de las Américas a celebrarse el próximo año. Le habla Maricruz Buxó en la narración y me acompaña Rita Acevedo en los comentarios. Y ambos equipos ya se vieron las caras anteriormente en lo que fue un partidazo. Puerto Rico dominó gran parte del juego, incluso llegó a tener ventaja de 16 puntos, pero en el cuarto parcial, luego de un tiempo pedido por parte de México, quedando 9-16 en el reloj de juego, el equipo de México hizo un avance de 14-4, acercándose a tan solo 2 puntos en el marcador, 55-57. Restando 4.50 por jugarse, Puerto Rico provocó 6 pérdidas de balón y cerró el partido con un avance de 11-0, llevándose la victoria 68-55. Tenemos que las líderes por Puerto Rico de este torneo son Desiree Nieves con 17.8 puntos y 3 rebotes por partido, Mía Canales con 10 puntos, 3.5 rebotes y 3.3 asistencia por partido, Yaslin Vega con 8.3 puntos, 3.5 rebotes por partido, y Alana Isuturrino, su jugadora que más asistencia hace, con 5 asistencias por partido. Mientras que por el equipo de México, su capitana Sandra Acuña, su líder ofensiva, con 21.3 puntos y 5.3 asistencias por partido. La número 13, Ariadna Vidales, con 11.8 puntos y 4.3 rebotes por partido. Y la número 8, Chanel Ochoa, con 6.5 puntos, 5.5 rebotes y 3 asistencias por partido. Los factores importantes para este partido: México en la defensa tiene que establecer la presión defensiva desde el inicio del partido, algo que nos tienen acostumbrado a lo largo de este torneo. También tiene que limitar a Puerto Rico a un solo tiro e identificar dónde están las tiradoras de Puerto Rico e ir a retar el tiro. Por su vez, Puerto Rico en el lado ofensivo tiene que continuar con esa ofensiva balanceada de las jugadoras que inician y las que vienen del banco. Mover el balón rápido para llevar el pase extra. Puerto Rico es un equipo que tiene 23 asistencias por juego. Tiene que sacar ventaja de la carrera y provocar pérdidas de balón para anotar puntos fáciles. En la ofensiva de México, utilizar el juego de la carrera para obtener puntos rápidos, ejecutar mejor contra la zona y utilizar ese juego colectivo que también promedian 23 asistencias por juego, dominar el área de la pintura, y las jugadoras del banco tienen que aportar puntos al marcador. En la defensa, Puerto Rico tiene que poner mucha presión al inicio del partido, controlar el área de la pintura, no permitir rebotes ofensivos ni puntos en segundas oportunidades y contener y manos activas en la zona. Y tenemos que los porcientos de tiros de campo. Puerto Rico lanza para un 37%, mientras que México lanza para un 41%. Tenemos que los tiros de dos equipos bien parejos. Puerto Rico 43%, México 44.7%. En los tiros de tres, Puerto Rico lanza para un 27% versus un 29% por parte de México. Y en la línea de tiradas libres, Puerto Rico lanza para un 54% versus un 50% de México. Tenemos que en el área de los rebotes, ambos equipos bien parejos. Puerto Rico 54, México 50. En las pérdidas de balón, Puerto Rico 14 por partido, México 22. Sin embargo, México anota 43 puntos tras pérdidas versus 40 de Puerto Rico. Y Mari, ¿Qué pasará hoy? ¿Logrará México provocarle la primera derrota a Puerto Rico? ¿O las boricuas lograrán terminar invictas en este Centro Básquet Femenino U15? En breve, das el brinco inicial. Domina Puerto Rico a manos de Desiree Nieves con Sofía Muñoz. Sofía, que saca fuera a su compañera Robles. Robles con el balón. Robles en la ofensiva con Sofía Muñoz. Le restan 10 para tirar a Puerto Rico. Balón ahora en las manos de Mía Canales. Mía Canales a Sofía Muñoz. Sofía en el ataque a Desiree Nieves. Desiree falla su primer intento, pero rebote ofensivo en las manos de Sofía Muñoz. A Desiree Nieves en el ataque. Pase a Teresa del Río, que lanza, falla.
Y en el rebote, Puerto Rico sumamente activo en los rebotes ofensivos. Hay bola entre dos y el balón corresponde al equipo de México. Y en esa primera posesión por parte del equipo de Puerto Rico, buenos lanzamientos hacia el canasto, no lograron competir. Y ahora en su defensa de preseo 2-2-1. México con el balón en las manos de Vidales. Vidales a terreno ofensivo con Ochoa. Ochoa con Sandra Acuña, que recibe cortina también de su compañero Ochoa, a Vidales. Con Francia Santiesteban, Santiesteban ataca muy bien el medio, falla, ella misma coge el rebote y Francia Santiesteban con los primeros dos puntos del partido. Y México sumamente activo también en la área de los rebotes ofensivos, anotan los primeros dos puntos para su equipo. Puerto Rico en ofensiva, Sofía Muñoz, Sofía en el ataque y Sofía falla pero recibe la falta personal. Y en ese movimiento atacando por su lado izquierdo consigue la falta personal. Ahora Muñoz va a la línea del tiro libre para tratar de poner los primeros puntos para Puerto Rico. Sofía se prepara para su primer lanzamiento y falla el primero. Muñoz a su segundo lanzamiento y anota el segundo y le da el primer punto del partido a Puerto Rico. Y rápido vemos que Puerto Rico, luego de esa tirada libre anotada, se queda en un preseo 2-2-1. México en el terreno ofensivo con Acuña, a Vidales. Vidales con Francia. Francia, Sandra. Sandra en el ataque. Sandra con el pase a Ochoa. Ochoa en el inside, movimiento de Ochoa. Y Ochoa corrió con el balón. Balón corresponde al equipo de Puerto Rico. Y esa defensa en zona ejecutada a perfección. No permitieron ningún ataque por tierra. Logran que México pierda el balón y recuperan ahora la ofensiva. Puerto Rico con problemas en el saque. Balón fuera de las líneas. Corresponde a Puerto Rico nuevamente. Y Mari, vemos que rápido ambos equipos iniciando el partido están preciando cancha completa. Puerto Rico con el balón a manos de Desiree Nieve. Desiree en el ataque por tierra, Desiree continúa, pase picado a Mía Canales, excelente la transición de Puerto Rico y canasto de Mía Canales. Y hermoso ese juego colectivo por parte de Puerto Rico, punto número 3 en el marcador. México con el balón en las manos de Ochoa, Ochoa en el ataque, lanza, falla, rebote de la capitana de Puerto Rico, Sofía Muñoz, al frente a su compañera, la armadora, Robles, con excelente pase picado a Canales. Recupera Puerto Rico en la mano de Sofía Muñoz. Desiree Nieves con el pase a Robles. Robles en el ataque y excelente las manos de Vidales. Provocan el turnover del equipo de Puerto Rico. Y se dirige Sandra Acuña a terreno ofensivo. Sandra con Castillo. Pero estaba la defensa de Sofía Muñoz que le quita el balón. Y Sofía en el juego de la carrera. En el ataque Sofía. Excelente el movimiento. Y Sofía Muñoz recibe falta personal a manos de Sandra Acuña. Y vemos que ambos equipos activos defensivamente, ambos equipos nutren su ofensiva de las buenas paradas que hacen en la defensa. Sofía agresiva y vuelve a la línea para dos tiradas libres. Y Puerto Rico lleva en la noche de hoy de 2-1 a manos de Muñoz en la línea de tiradas libres y Muñoz anota el primero. Y Muñoz ahora anota su punto número 2 del partido. Lanza el segundo Muñoz, falla, rebote que controla Marian Castillo, a Francia Santiesteban. Santiesteban ante la presión de Desiree Nieve. México le queda un segundo para pasar, logra pasar a mitad de cancha. Sandra Acuña con el balón. Sandra ante la defensa de Robles, recibe cortina de Ochoa, excelente el pase a Marian Castillo, pero Marian falla, rebote de Puerto Rico en la carrera. A manos de Muñoz, a Mía Canales, Mía en el ataque, Mía llega hasta abajo y Mía Canales, aunque falla el layup, recibe la falta personal. Y vemos a Puerto Rico agresivo, no está lanzando de tres, está atacando duro hacia el canasto. Van por sexta, por tercera ocasión a la línea del tiro libre, su tirada número 5 y 6. Y Canales anota el primero. Y buena señal para Puerto Rico temprano en el partido. Han tirado 5 tiros, han anotado 3 y el porciento de tiradas libres alto. Y Canales anota los 2, le da ventaja de 4 a Puerto Rico.
México en la ofensiva con Santi Esteban. Con pase largo que intercepta Canales y se roba a su compañera de Sirene Nieves. De Sirene el ataque, excelente la gestión defensiva de Santi Esteban, que lo ha hecho durante todo el torneo. Con Sandra Acuña. Sandra en el ataque. Sandra en el ataque. Ella misma lanza, falla. Rebote que controla Ochoa. Ochoa con movimiento. Y Ochoa recibe la falta personal y el canasto vale. Y Ochoa terminando durísimo cerca del canasto. Va ahora a una tirada libre luego de haber completado ese canasto de 2 puntos. Y se prepara Ochoa para completar la jugada de 3. Lanza. Y Ochoa le da el punto número 5 también a México. Y rápido vemos cómo México también presiona cancha completa a Puerto Rico. Robles con el balón. En las manos de Sofía Muñoz ahora. A Nieves. Nieves defendida por Ochoa. Nieves en el ataque. Excelente pasa de Río que no puede retener. Recupera de Río. A Robles. Robles con el amague, ataca, tira, falla. Balón que todavía está vivo, le restan 4 segundos a Puerto Rico, va a tirar y excelente la gestión defensiva de México. Pase al frente a Sandra Acuña, que llega y México toma la delantera, 7-6. Y Acuña es efectiva en el juego de la carrera, anota sus primeros 2 puntos del partido. Vidales con el corte de balón. Balón en manos de Sandra Acuña. México en el ataque con Sandra, pero Marian Castillo se movió en esa cortina, cortina ilegal de parte de México y el balón corresponde a Puerto Rico. Y es la presión defensiva lo que provoca que la cortina se mueva, deciré, luchando por encima de esa cortina, provoca que la bola la recupere Puerto Rico a terreno ofensivo. Y por Puerto Rico entra a cancha la número 7, Yeslin Vega, y sale de juego Adriana Robles. Y Vega, una jugadora que ha sido de impacto para Puerto Rico. Vega en el ataque. A Sofía Muñoz. Sofía lo piensa, ataca, excelente el pase. A Teresa Río, pero mejor la defensa de Sandra Acuña en el bloqueo. Y México a terreno ofensivo en las manos de Acuña. Acuña, Vidales. Vidales en ataque por el medio a Sandra Acuña. Que lanza de 2 y Sandra con los puntos 8 y 9 para México. Y excelente el movimiento del balón, encontrando a la jugadora que está sola, Acuña, con 4 puntos hasta el momento en el partido. En el ataque Vega a Desiree Nieves, que la pierde a manos de Sandra. Balón en las manos de Sandra, con excelente el pase a Francia Santi Esteban y México anota los puntos 10 y 11 y recibe la falta personal. Y México es un equipo letal. En el área de la transición empujan la bola muy bien, encuentran a la compañera que está sola y ahora el marcador 11-6 a favor de México. Hay cambio por el equipo de Puerto Rico, entra la doble cero, Alani Turrino, sale de Sirene Nieves, y por el equipo de México entra la número 14, Miranda Henry, y sale Marian Castillo. Santi Esteban se prepara para completar la jugada de 3 y falla. Rebote que domina Miranda Henry, que acaba de entrar a cancha, pero Puerto Rico recupera, manos de Iturrino, con Muñoz al frente con Vega. Muñoz logra recuperar, Mía Canales con el balón a Muñoz. Muñoz pide calma a su equipo. Muñoz en el ataque. Muñoz, excelente el pase a Teresa del Río. Y puntos 7 y 8 para Puerto Rico. Y excelente ese movimiento. México, 2 jugadoras le caen encima a Sofía. Ella sabe dar el pase extra y anotan 2 puntos para Puerto Rico. Con el balón México en las manos de Acuña. Acuña en el ataque. Acuña a Vidales, que le gusta tirar de ahí. Y Vidales le da el primer triple del juego a México. Y Vidales, una jugadora que promedia 38% de la línea de 3, anota ese triple para su equipo México. Y Puerto Rico en el saque de la línea de base a manos de Iturrino, pierde el balón. Y el balón corresponde ahora a México. Entra a juego por Puerto Rico, Yaeli de León. Y Puerto Rico pide el primer tiempo del partido, restando 4:25 de este primer periodo de esta final por la medalla de oro.
Y continuamos con la acción de este partido por la medalla de oro. Vidales al saque, la línea de base por México. A Ochoa, Ochoa en el ataque, en el movimiento. A Vidales, nuevamente de tres, falla. Rebote que controla Iturrino por Puerto Rico. Iturrino en el ataque, con Sofía Muñoz, con Vega, con el amague. En el ataque Vega, excelente el ataque de Vega. Y los puntos 9 y 10 para Puerto Rico. Y Puerto Rico insistiendo en la pintura. Amague ataca duro por el lado sur, lo anota, el punto número 10 para Puerto Rico. En terreno ofensivo México, en las manos de Vidales. Vidales en el ataque. Y en la gestión defensiva, Yeslin Vega de Puerto Rico comete la falta personal. Y ambos equipos agresivos en defensa en esa ocasión. Vega comete la falta y ahora México va a sacar de la línea lateral. Sandra Acuña con el balón. Balón que intercepta Sofía Muñoz. Y Sofía Muñoz ha hecho esto muy bien durante todo el torneo. Vega en el ataque, Vega llega, falla. Rebote que controla Ochoa. A Sandra, pero Muñoz de Puerto Rico vuelve a interceptar. A las manos de Iturrino, le devuelve a Muñoz. A Canales. Canales con Iturrino. A Yeslin Vega, que suelta de tres y falla. Rebote que controla Francia Santiesteban. Santiesteban en el ataque. Santiesteban ante la defensa de Puerto Rico. Por poco la pierde, recupera. Balón en mano de Vidales con Miranda Henry. Acuña con el amague. Excelente movimiento de Acuña que falla. Y balón fuera de las líneas, corresponde al equipo de México. Y manos activas en la defensa por parte de Puerto Rico. No logran conseguir ese rebote defensivo y ahora México saca en la línea de base. Entra nuevamente a juego la número 33 de Puerto Rico, Desiree Nieves. Sale su capitana, Sofía Muñoz. México con el saque a Ochoa, Ochoa con el movimiento y nuevamente Ochoa corre con el balón en ese giro. Y en esa ocasión Puerto Rico presentando cuerpo, tenía tres personas encima, provoca la pérdida de balón por parte de México y ahora terreno ofensivo el equipo de Puerto Rico. Y entra por parte de México Carol Enríquez, una jugadora que ha jugado muy bien durante todo el torneo y va al banco. Francia Santiesteban. Jugadora que trae mucha energía siempre que entra a juego, promediando 7 puntos, 4 rebotes, 2 cortes de balón. Iturrino con el balón. A Vega. Vega en el ataque. Se para de 3. Lanza. Falla. Rebote que controla México con su armador Acuña. Acuña, terreno ofensivo. Acuña. Todo el trayecto. Lanza. Falla. Rebote que controla Puerto Rico. En manos de Vega. Vega con el balón. Vega en el ataque. Vega con pase a Mía Canales, que lanza de tres y falla. Rebote que lucha. La tiene Enríquez. Enríquez de México se quedó con el balón. Acuña. Con pase largo a Vidales. Y hay falta personal de parte del equipo de Puerto Rico. En las manos de Mía Canales. Y en esa gestión, Puerto Rico tratando de contener el juego de la carrera, comete la falta. México ahora saca de la línea de base. Entra nuevamente a juego Sofía Muñoz y sale Yeslin Vegas por el equipo de Puerto Rico. México con Vidales, saque la línea de base. Ochoa, Acuña, Sandra con Cortina, lanza de tres. Falla, rebote que controla Desiree Nieves, Desiree en el ataque, Desiree con pase a Muñoz, a Mía Canales que lanza nuevamente de tres y falla, rebote largo que controla Iturrino, a Sofía Muñoz, Sofía con Canales nuevamente, Mía en el ataque, pierde el control, recupera, manos de Desiree, Desiree lanza, falla. Rebote que controla Vidales de México y Sandra Acuña corriendo muy bien la cancha en el ataque. Excelente el Eurostep, pero falla. Rebote a manos de Sofía Muñoz con Nieves. Nieves por poco pierde el balón, la recupera Canales con pase a Sofía Muñoz. Muñoz le devuelve a Canales. A Nieves. A Muñoz le restan 7 por tirar. Muñoz en el ataque. Muñoz se para, lanza y canasto de 2 para Sofía Muñoz. Canastazo, excelente el crossover y el step back anotando 2 puntos por encima de la defensa de Acuña. México con el balón a manos de Enrique.
que el pase de Henry un poco alto, México pierde el balón, el mismo corresponde a Puerto Rico. Y luego de que Puerto Rico pidiera tiempo pedido, el avance es de 4-0. Muñoz al saque con Iturrino. Iturrino en el ataque. Juego de mitad de cancha de Puerto Rico. Excelente movimiento de Iturrino. Ataca el canasto, lanza, falla. Rebote que controla Ochoa. Sandra con el balón cuando resta un minuto de este primer periodo por la medalla de oro. Ochoa en el medio y Ochoa recibe falta personal en el tiro a manos de la número 63 de Puerto Rico, Yaeli de León. Y Yaeli en esa ocasión llega tarde a la jugadora ofensiva de México, comete la falta y Ochoa ahora a la línea del tiro libre. México, en lo que va de partido, lanza para un 50% desde la línea de tiradas libre. Y Ochoa anota el primero. Y Mari, hemos visto que en lo que va de este primer parcial, México ha tratado de llevar ese balón al centro de la cancha con Ochoa para que ella trabaje y de ahí nace su ofensiva. Ochoa con el segundo falla. Rebote largo que va fuera de las líneas y corresponde al equipo de Puerto Rico. Entra por el equipo de Puerto Rico Andrea Álamo y sale Alanis Iturrino. Mia Canales pone el balón en juego y Puerto Rico utilizando ahora de armadora a Sofía Muñoz. Muñoz con excelente movimiento hace que la jugadora de México se caiga y Muñoz anota desde el área de la pintura. Y esto se quiere caer, excelente el movimiento, provoca que México no pueda defender y anota dos puntos. México con el balón, pero Sofía Muñoz intercepta. Muñoz, todo el trayecto, amague, falla. Rebote a manos de Enrique. Caro con el balón a Sandra. Sandra en el ataque, Sandra falla. Rebote que controla Muñoz al frente a Nieves. Nieves en la carrera y Puerto Rico nuevamente toma comando del partido, 16-15. Y cuando Puerto Rico juega el juego de la carrera, son letales, son demasiado efectivos. Restan 3 segundos, lanza Enríquez y para culminar el primer periodo, México 17, Puerto Rico 16 con canasto de Carol Enríquez. Y continuamos con la acción de este partido por la medalla de oro entre México y Puerto Rico. Partido que México
domina el momento por el mínimo, por un punto, 17 por 16. Y Mari, luego de ese timeout que pidió Puerto Rico en el primer parcial, el avance para culminar ese primer parcial fue de 8 a 3. Muñoz con el balón, Muñoz en el ataque. Muñoz con su compañera Nieves. Nieves ataca. Movimiento, André Álamo con Nieves. Y la defensa de México intensa en este. Y antes del canasto hay una falta ofensiva por parte del equipo de Puerto Rico. ¿Y esa manos de la número 4, Andrea Álamo? Y esa llamada un poco tarde. Ahora México retiene el balón y va hacia el lado ofensivo y Puerto Rico se queda en el preseo, cancha completa. Y la presión defensiva de México en esta primera posesión fue algo intenso. México con el balón a manos de Ochoa. Ochoa con Acuña. Acuña recibe la cortina de parte de Ochoa, se para, lanza desde la línea de tiro libre, falla. Rebote que controla Álamo. Puerto Rico en la carrera con Muñoz, con pase a Desiré. Desiré le devuelve a Muñoz con pase cruzado a Álamo, que por poco la pierde, recupera a Yaeli de la EO. Yaeli tira, falla. Y en el rebote hay falta personal por parte del equipo de Puerto Rico. Y en esa posesión México recuperó muy bien en su defensa y ahora México va hacia el lado ofensivo. Y estos dos equipos, Rita, son dos equipos que corren muy bien la cancha y tienen presente que el balance defensivo en este partido por la medalla de oro es crucial para ambos. México con el balón. Terreno ofensivo, Vidales con Enrique. Enrique Ochoa. Ochoa con el movimiento, ataca. Excelente footwork de Ochoa, pero falla. Rebote de Mía Canales. A Sofía Muñoz. Muñoz le devuelve a Canales con Álamo. Álamo con el balón, Álamo en el ataque. Álamo con su mano izquierda, lanza, falla. Rebote a manos de Ochoa. Ochoa cruza la mitad de cancha. A su compañera Enríquez, que lanza de dos. Y canasto para Carol Enríquez de México y le da la ventaja de tres. Y Carol Enríquez lleva 4 puntos en el partido, jugadora que entra del banco y es sumamente importante para el equipo de México. Y error por parte de Puerto Rico en el pase largo de Muñoz a Desiré Nieves. Balón fuera de la línea, corresponde a México. Y entra a terreno de juego Vega, una jugadora que por parte de Puerto Rico trae mucha energía del banco. Terreno ofensivo Acuña. Acuña, flotadora de dos, falla. Rebote de Vega. Vega en el ataque a Nieves. Nieves le devuelve a Vega. A Canales. Canales con Jesslyn Vega. Vega en el ataque. Vega por su mano izquierda. Ataca, falla. Rebote nuevamente a Ochoa, pero intercepta a Canales en el pase. Tira, falla. Rebote que no puede controlar Puerto Rico. Y Sandra Acuña en la carrera. Llega Sandra, falla. Rebote de Canales con Vega. Vega en el ataque. Con pase a Andrea Álamo. Andrea con el amague. Ataca la línea de base. Pase que intercepta a Carol Enríquez. Acuña, a terreno ofensivo, Acuña, se para de tres, lanza, falla. Y en el rebote hay una falta personal de parte de Carol Enríquez, pero excelente la gestión de box out de Yeslin Vega. Y en las últimas posesiones, ambos equipos fuera de control, tomando tiros rápidos. Ahora entra Alanis por parte de Puerto Rico y Puerto Rico recupera para el lado ofensivo. Y por el equipo de México sale Enríquez y vuelve nuevamente a cancha Francia Santi Esteban. Puerto Rico con el balón a manos de Iturrino. Iturrino con el ataque. Iturrino con el ataque, pierde el balón fuera de la línea, corresponde a México. Y continúa la ofensiva de Puerto Rico fuera de control, pierden el balón y ahora se quedan en un preseo 2-2-1. México con el balón, con Ochoa en terreno ofensivo. Ochoa lo detiene a Vidales. Vidales con el ataque, detiene. Vidales a Francia Santi Esteban. Con Ochoa. Ochoa con el amague y el ataque. Ochoa lanza, falla.
rebote que controla México. No, pero hay una falta personal a manos de la número 14 de México, Miranda Henry. Y Mari, muy interesante esa última jugada defensiva de Puerto Rico. Se fueron en caja y uno, negándole todo el tiempo el balón a Acuña. Logran recuperarlo y ahora van hacia el lado ofensivo. Nieves con el balón. Decir en terreno ofensivo. Con Muñoz. Muñoz con la cortina de Del Río. Muñoz con el pase. Balón que intercepta Vidales. Hay balón entre dos y el mismo corresponde a México. Y Puerto Rico no logra conseguir esa fluidez en la ofensiva. Se queda nuevamente, decide poniéndole presión a la jugadora número 11 de México, Acuña. Sandra con el balón a terreno ofensivo. Sandra con excelente movimiento, pero se confundió. Corrió con el balón y el balón corresponde a Puerto Rico. Y la defensa de Puerto Rico provoca que México pierda el balón y recupera hacia el lado ofensivo. México continúa con su presión, cancha completa, 2-2-1. Puerto Rico en las manos de Vega, el balón. Vega continúa, llega, pero excelente el bloqueo de Ochoa. Y en el pase de México intercepta Sofía Muñoz. Sofía con Vega. A Canales. Canales con Sofía. Sofía Nieves. Nieves con el amague. Nieves en el ataque. Y recibe la falta personal a manos de la 41 de México. No, de la número 13. Ariadna Vidales. Y en esa posesión el esfuerzo de Sofía Muñoz mantiene el balón, el lado del equipo de Puerto Rico, y ahora saca en la línea lateral. Mía con el balón a Muñoz. Muñoz en el ataque. Muñoz lanza de tres, pero hay una cortina ilegal de parte del equipo de Puerto Rico a manos de Teresa del Río. Y hay tiempo pedido por parte del equipo de México, restando 6-1 en el segundo parcial. Y cuando restan 6 minutos con un segundo de acción de este partido por la medalla de oro, se prepara México con el saque lateral. Vidales con el balón, la pone en juego con su compañera Santi Esteban. Santi Esteban en el ataque. Santi Esteban con el movimiento bonito y Francia Santi Esteban con el canasto para el equipo de México. Y excelente el canasto viniendo de timeout. Ahora el partido se encuentra 21-16. Muñoz con el balón a Canales con Desiree. Nieves en el ataque, por poco pierde el balance. A Sofía Muñoz. Muñoz con el ataque, le devuelve a Nieves. Y excelente la gestión defensiva del bloqueo de Sandra Santi Esteban en la carrera Acuña. Y Acuña, cuando intentó pasarse la bola por la espalda, la pierde. Balón en manos de Vega. Vega en el ataque. A Canales, que lanza nuevamente de tres. Balón que entra y sale, pero rebote de Teresa del Río. Le da los puntos.
7 y 18. Y buenos puntos en segunda oportunidad acerca a Puerto Rico en el marcador. Y Sandra Santiesteban con tiro de tres que falla, pero recupera en el rebote. Sofía Muñoz. Y Muñoz con Vega. Vega con el amague. Vega, excelente el movimiento. Lanza de dos y falla. Rebote de Vidales. Vidales con Acuña. Acuña, terreno ofensivo. Con Ochoa. Ochoa en el ataque. A su compañera De La Rosa. Excelente el pase de Ochoa a De La Rosa. Y México nuevamente arriba por 5. Y en esa situación, dos jugadoras de Puerto Rico encima de la número 8, Ochoa, consigue a su compañera y dos puntos más para México. Vega con el balón, Vega en el ataque. A Canales, que lanza nuevamente de tres y no ha conseguido Mía Canales, canasto de tres en este partido. Balón que lo tiene Vega, lanza un poco desviado, fuera de las líneas, corresponde a México. Y canastos demasiado apresurados para el equipo de Puerto Rico, no han podido anotar de la línea de tres. Ahora se quedan negando el balón a Acuña. Hay cambios por ambos equipos. En el equipo de Puerto Rico entra Robles y por el equipo de México entra Addis Blanco. Blanco con el balón. Acuña. Acuña con Blanco. Con Ochoa en el high-low, excelente el pase a De La Rosa, que se la da a Santi Esteban, y excelente el movimiento de balón del equipo de México, y se va arriba por 7. Y muy bueno el juego colectivo por parte de México, llevan 8 asistencias hasta el momento. Y hay falta personal cometida por Francia Santi Esteban a Adriana Robles de Puerto Rico. Vemos un equipo de México que en la ofensiva está moviendo muchísimo mejor el balón. Todas las jugadoras tienen algún tipo de toque y están encontrando a la jugadora que está sola. Hay cambio por el equipo de Puerto Rico. Entra Yaeli de León, sale Teresa de Río. Al saque Muñoz con Canales. Canales en el ataque a Robles. Robles con el balón. Robles con Desiré. Nieves en el ataque. Saca el balón afuera, Canales, le restan tres para tirar. Desiré en el ataque y excelente el bloqueo de Acuña. No había posesión, indican los árbitros. Violación en el reloj de tiro, corresponde al equipo de México. Y esa defensa por parte de México es intensa, llegando a las tiradoras, conteniendo el ataque por tierra, recupera hacia el lado ofensivo. México con el balón, a la mano de Addis Blanco. Le restan dos para pasar mitad de cancha, lo logra. Santi Esteban con el balón. Santi Esteban con Blanco, balón que intercepta Sofía Muñoz. Y Sofía en el ataque, por poco la pierde, recupera. Sofía con pase a Nieves. Le devuelve a Sofía. Sofía, por poco la pierde, recupera a Robles. Robles en el ataque, cuando restan 7 para tirar, excelente movimiento, falla. Balón, rebote en las manos de Ochoa. Ahora con Acuña. Acuña con el balón cuando restan 2:35 de esta primera mitad en el partido por la medalla de oro. Balón en manos de Ochoa. Ochoa en el ataque. Excelente el movimiento de Ochoa. Y la defensa de Puerto Rico no cerró ese medio. Y Ochoa consigue el canasto y la falta de parte de Yaeli de León de Puerto Rico. Y México poniendo mucha presión a esa defensa de Puerto Rico, llevando la bola al medio Ochoa, dominando esa área de la pintura. Ahora el partido, 27 por 18, y Ochoa va a la línea del tiro libre. México lanza para un 50% desde la línea de tiradas libres. Ochoa se prepara para completar la jugada de tres. Y Ochoa anota el punto número 28 para México. Y México se encuentra arriba en el marcador por 10 puntos. A terreno ofensivo Muñoz. Muñoz en el ataque. Muñoz con el pase de León. Que lanza, falla. Rebote de Muñoz. Que lanza, falla. Rebote de México. En las manos de Vidales. De Blanco. Acuña con el balón. Con Francia Santiesteban. A De La Rosa
con Acuña. Acuña en el ataque. Acuña a su compañera Blanco, que ataca, lanza, falla. Rebote que recupera Puerto Rico. Y en la carrera ahora, Adriana Robles con Eurostep de Adriana. Y bonito el canasto de Adriana Robles. Y canasto necesario para el equipo de Puerto Rico, ya que tan solo habían anotado 2 puntos en este parcial. Se acerca en el marcador, 20 por 28. En el ataque Acuña, con ganchito, falla. Rebote de Canales. Balón que controla ahora Robles. Robles en el ataque. Robles encuentra a Yaeli de León. Excelente el pase, pero de León falla. Rebote de Cecilia de la Rosa. A Sandra Acuña. Con Francia Santiesteban. Y Sofía Muñoz nuevamente intercepta un pase de México. Y Muñoz ahora pidiéndole calma a su equipo. Muñoz en el ataque. Muñoz, excelente movimiento. Y Muñoz con el layup en su mano izquierda. Le da los puntos 21 y 22 a Puerto Rico. Y Sofía haciendo de todo, lleva 8 puntos, 9 rebotes, 8 robos de balón. México en las manos de Acuña. Restando 25 segundos de acción de esta primera mitad. Acuña en el ataque. Y Acuña recibe la falta personal en el tiro. Y Yaeli en esa ocasión llega tarde nuevamente. La cuarta falta personal. Y pone a México a la línea del tiro libre. Y Acuña, la jugadora, que es la bujía ofensiva de México, ya sea en su ataque o con sus pases. Y también tiene una excelente mano en la defensa. Acuña anota el primero. Y Acuña con 5 puntos hasta el momento, 2 rebotes, 2 asistencias, 1 robo de balón. Acuña se prepara para el segundo lanzamiento. Y anota los 2. Hay cambio para el equipo de Puerto Rico. Entra la número 2, Mia Natter. Y sale la 63, Yaeli de León. Y también hay tiempo pedido por el equipo de Puerto Rico. Y ya nos encontramos próximos a reanudar la acción de esta primera mitad cuando restan 21 segundos de este partido por la medalla de oro del Centro Básquet U15 femenino. Y es importante esta posesión para Puerto Rico, cerrar ese gap en el marcador y terminar, ¿verdad?, con ritmo yendo hacia la mitad de tiempo. Puerto Rico con el balón a manos de Sofía Muñoz. Muñoz en terreno ofensivo con Robles. Le devuelve a Muñoz. Muñoz en el ataque con cortina de Robles. Restan 5 en la mitad. Pase que va fuera de las líneas y corresponde al equipo de México. Indeciso Puerto Rico en el ataque ofensivo. Pierden el balón y ahora México pide timeout restando 3 segundos en este segundo parcial.
continuamos con la acción de este partido. Cuando restan 3.8 segundos de esta primera mitad, México con el saque lateral a manos de Blanco con Acuña. Acuña lanza desde la mitad de cancha, falla por el cristal y así culmina esta primera mitad. México 30, Puerto Rico 22.
y regresamos con la acción ya en breve de este tercer periodo, partido por la medalla de oro entre México y Puerto Rico. Rita, ¿qué debe hacer Puerto Rico para acercarse en el marcador y qué debe continuar haciendo México para continuar con la ventaja que lleva el momento? Ofensivamente, Puerto Rico tiene que mover el balón. Se ha visto demasiado estático y ese juego colectivo que ha sido su fortaleza en todo el torneo no se ha visto. Tan solo llevan 6 asistencias hasta el momento. También cabe recalcar que el equipo de Puerto Rico no ha anotado el triple a que tiene acostumbrado en este torneo. Por parte de México, seguir llegando a las tiradoras. Lo han hecho excelente, no han permitido ningún canasto de 3. Defensivamente no permiten que Puerto Rico anote puntos fáciles en la carrera y están llegando duro atrás. Y han explotado su fortaleza, está yendo dentro de la pintura a anotar canastos fáciles. Y tenemos que en el área de rebote, equipos parejos, México 26, Puerto Rico 25. En los cortes de balón, Puerto Rico 10, México 5, pero Puerto Rico no ha podido capitalizar. Cuando va a comenzar este tercer periodo, balón Puerto Rico a manos de Robles, con Teresa de Río, a Mía Canales, a Sofía Muñoz. Sofía en el ataque por el medio, Sofía llega y layup para el equipo de Puerto Rico. Buenas noticias para el equipo de Puerto Rico, atacando duro, rápido por el centro de la cancha. 2 puntos más para Sofía, que hasta el momento lleva 10 puntos y coquetea con un triple double. Intercepta Puerto Rico en el juego de la carrera. Robles a Nieves, decide con el amague, el ataque, por poco la pierde. Finalmente la perdió Acuña a terreno ofensivo. Excelente el pase a Vidales en la carrera. Pero Vidales falla y Sofía Muñoz logra recuperar ese balón a Puerto Rico. Nieves con el balón a Muñoz. Muñoz con el amague, nuevamente con el ataque a Teresa de Río, que lanza, falla. Balón va fuera de las líneas en las manos de Ochoa y corresponde a Puerto Rico. Y Sofía con esas manos activas logra recuperar el balón para su equipo. Ahora Puerto Rico saca la línea de base. Desiré Nieves al saque, con pase a Muñoz. Muñoz, excelente el movimiento hacia el canasto. Y Muñoz con los 4 puntos de esta segunda mitad para Puerto Rico. Y ha hecho de todo en este partido, ha cargado al equipo de Puerto Rico y ahora Puerto Rico trata de seguir con ese ritmo ofensivo. En el ataque Acuña, Acuña en su ataque comete la falta ofensiva y es un error para México. Puerto Rico, vemos que anotaron 2 canastos rápidos y esa energía se hizo sentir rápido en la defensa. Ahora Puerto Rico retoma el balón hacia el lado ofensivo. Y al saque lateral la va a poner en juego Desiré Nieves con Robles. Balón que por poco intercepta México a mano de Santi Esteban. En el ataque Desiré Nieves a Robles. Robles en el ataque a Canales, que lanza de 3. Y falla, pero rebote de Sofía Muñoz. Se la da Robles, que lanza de 3. Falla. La tiene Desiré Nieves. Lanza nuevamente de 3. Falla. Rebote a manos de Canales. Y México no puede permitir tanto rebote ofensivo del equipo de Puerto Rico porque le puede costar. El pase excelente a Robles. A De Río, que falla. Y México recupera el balón. Puerto Rico tuvo la oportunidad de anotar en 4 o 5 ocasiones y no lo logró. Ochoa en la ofensiva, excelente el pase a Castillo, pero no la puede retener. Y la defensa de Puerto Rico colapsó, cerrando muy bien. Bola entre 2, corresponde a México. Y como bien dice Mari, Puerto Rico forzó a que la jugadora de México fuera hacia la línea y tan pronto hizo el pase, todo el mundo colapsó y ahora México saca la línea de base. Al saque, Ariana Vidales con cortina Henry, a su compañera Ochoa, pero intercepta nuevamente Sofía Muñoz. Y Sofía Muñoz se dirige a terreno ofensivo. Muñoz con Canales. A Muñoz. Muñoz en el ataque. Muñoz con el step back. Lanza, falla. Rebote que atrapa Ochoa, pero no puede retener a Acuña. Teresa de Río con el balón. A Desiré Nieves. A Muñoz. Esta con Teresa nuevamente. El pase a Canales, Canales en el ataque. Canales lanza, falla, pero recibe falta personal a manos de Miranda Henry. Y muy
mucho mejor el movimiento de Puerto Rico en esta segunda mitad, moviendo el balón de adentro hacia afuera. Mía consigue atacar, consigue la falta personal y ahora va a la línea de tiradas libres. Y es la tercera falta personal de la número 14, Miranda Henry. Y México, restando 7:32 de este tercer periodo, pide tiempo. Y continuamos con la acción de este partido final, medalla de oro del campeonato Centro Básquet U15 femenino. Puerto Rico en la línea de tiradas libres a manos de su jugadora número 13, Mía Canales. Y Puerto Rico lanza para un 66% desde el área de tiro libre. Canales con el primero y anota. Y puntos importantes para el equipo de Puerto Rico para tratar de seguir acercándose en el marcador. Canales a su segundo intento y anota nuevamente. Y este periodo se encuentra 6-0 a favor del equipo de Puerto Rico. Nuevamente intercepta a Sofía Muñoz a buscar el empate. Y en la gestión defensiva de México hay falta personal. Y la falta es de Ariadna Vidales y Sofía Muñoz en el área de tiro libre con la oportunidad de empatar el partido. Y qué buena es Sofía Muñoz, ha hecho de todo, defensivamente, ofensivamente, y logra el primer triple double del torneo. Lleva 12 puntos, 10 rebotes y 10 robos de balón. Muñoz haciendo de todo para el equipo de Puerto Rico hoy. Anota el punto número 29 para su escuadra nacional. Y su energía ha sido sumamente importante para el equipo de Puerto Rico y anota esa tirada libre. Súmale otra más al marcador. Y con el marcador empate, México con el balón, con Ariana Vidales a Santi Esteban, con Blanco, Adis Blanco en ofensiva, a manos de Vidales con Miranda Henry. Miranda se quedó sola, atacó, se la dio a Blanco, pero Blanco recibe falta personal a manos de Desiree Nieves. Y un equipo totalmente diferente al que vemos de Puerto Rico regresando de ese medio tiempo, el avance es de 8-0 y ahora vemos que su nivel defensivo ha subido grandemente. Blanco a poner el balón en el terreno de juego con Santi Esteban. Santi Esteban al ataque. Santi Esteban con Henry. Balón que intercepta Mía Canales. Y hay falta personal de parte de Miranda Henry. Y esa energía contagiosa para el equipo de Puerto Rico. Y Puerto Rico hay cambio por el equipo de México. Entra la número 1, Carol Enríquez, y sale Francia Santi Esteban. Con el balón, Roble a Nieves, a Sofía Muñoz, con Nieves. Nieves con pase a Mía Canales en el corte, se la da a Sofía. Balón fuera de las líneas y corresponde al equipo de México. Y excelente la gestión defensiva de México en esa área de la esquina cuando fue a doblar el balón. Y buenas noticias, necesitan esa defensa para volver a caer en ritmo. Con el balón Vidales a terreno ofensivo con Henry. Miranda en el ataque, suelta con la izquierda, falla.
y Henry recibe falta personal en su intento al canasto. La falta de parte de la número 13 de Puerto Rico, Mía Canales. Y muy buen ataque por parte de la jugadora número 14, Miranda Henry, para tratar de parar ese avance de Puerto Rico. Henry a su primera tirada libre. Y Henry anota el primero por el cristal. Buenas noticias para México, anota por primera vez en este parcial y ahora con la oportunidad de anotar un punto más para el equipo de México. Henry lanza el segundo y falla. Rebote que controla México a mano de Enríquez con Adi Blanco. Blanco con Henry. A Vidales, le devuelve a Blanco que lanza de tres. Y falla, rebote largo que controla Desiree Nieves. Desiree en la carrera, por poco la pierde, recupera. Desiree con Canales, con Robles. Robles lanza de tres y falla. Balón fuera de la línea y corresponde al equipo de México. Y Puerto Rico aún no puede anotar de la línea de tres puntos. Han estado solas. En la realidad no han podido anotarlo. Y ahora Puerto Rico se queda apreciando cancha completa. Y entra a terreno de juego Jaislyn Vega y sale Teresa de Río. México con el balón en las manos de Blanco. Blanco al ataque. Balón que intercepta nuevamente Sofía Muñoz. Y Sofía en el ataque le da la ventaja nuevamente al equipo de Puerto Rico. Enríquez de México, lanza de dos, falla. Rebote de México, que también falla. Y balón fuera de la línea, corresponde a Puerto Rico. Y México activo en los rebotes ofensivos, no pudieron recuperarlo. Y ahora Puerto Rico va hacia el lado ofensivo. Robles con el saque lateral a Nieves. Nieves con el balón, se la devuelve a Robles. Robles sola. A Canales, que lanza de dos. Y Canales, con canasto de campo, le da la ventaja de tres al equipo de Puerto Rico. Y Puerto Rico sigue en ritmo ofensivo. Mía Canales anota su punto número 6 del partido. Al ataque, Henry. Excelente la gestión de Vega. Y Mía Canales se tiró al suelo a pelear ese balón con Henry. Bola entre dos y corresponde al equipo de Puerto Rico. E intensa esa defensa por parte de Puerto Rico. Ahora recuperan y vuelven de nuevo al lado ofensivo. Y lo mencionamos anteriormente, este partido, el equipo que más defienda, que más corra a defender en su balance defensivo, es el equipo que puede obtener la victoria. Nieves con el balón a Robles. Robles en el ataque, a Canales, a Nieves. Por poco la pierde. Nieves sola, lanza de tres, falla. Rebote que controla México a manos de Henry y recibe falta personal de la número 13 de Puerto Rico, Mía Canales. Y sigue sin entrar ese triple. Mientras Puerto Rico tenga la oportunidad y esté sola, lo van a seguir intentando. La falta ahora de la número 13, Mía Canales. Su tercera. Entra a juego por el equipo de Puerto Rico, Andrea Álamo, y sale Robles. México con el balón, Acuña también entra a terreno de juego. Acuña en la ofensiva. Acuña con el pase a Ochoa. Ochoa en el ataque, pierde el balón, que intercepta Nieves. Nieves al ataque. Nieves con excelente pase a Mía Canales y canasto para Puerto Rico. Bonito el movimiento de Sandra Acuña, pero no puede anotar. Rebote que controla Puerto Rico. Y en la transición hay falta personal. Y ambos equipos jugando duro en este tercer parcial. Ambos quieren esa medalla de oro. Y definitivamente vemos un equipo de Puerto Rico totalmente diferente en este tercer parcial. El avance es de 14-1. Y es la quinta falta personal de la jugadora 14 de México, Miranda Henry, que tiene que ir al banco
y Puerto Rico se encuentra en bonificación. Va a la línea de tiro libre de Sire Nieves. En el partido de hoy, Puerto Rico lanza para un 80% desde la línea de tiradas libres. Nieves se queda corta en su primer intento. Y Desiré no ha tenido su mejor noche ofensiva hasta el momento, pero continúa trabajando duro. Así que ahora tiene una oportunidad más para anotar en el área del tiro libre. El segundo es bueno para Nieves. Y México al saque. En las manos de Acuña. Sandra ante la defensa de Andrea Álamo. Acuña en el ataque. Acuña con el pase que toca Sofía. Y Sofía cuando no se la lleva, toca el balón. Lanza de tres Nieves. Y triple para el equipo de Puerto Rico. Y no le tiembla el pulso a Desiré. Vino de meter un tiro libre. Anota ese canasto de tres. El marcador 40-31. Puerto Rico despega por 9. Vidales en terreno ofensivo. Vidales en el ataque. A su compañera Santi Esteban que lanza de tres y falla. Rebote que controla Vega. Vega a Muñoz, la capitana del equipo nacional de Puerto Rico, con el balón. Álamo que lanza de tres. Corto, rebote que controla Canales. Y canasto, el rebote ofensivo para Mía Canales. Y llueve y no escampa para el equipo de México. El avance ahora de Puerto Rico es de 20-1. Sandra Acuña con el balón. Sandra en el ataque. Sandra con Vidales. Le devuelve a Acuña. Excelente la mague. Ataca Sandra. Y canasto para el equipo de México. Y a México le hacía falta un canasto. Necesario por demás ese canasto para parar ese avance de Puerto Rico. Nieves nuevamente sola. Lanza de tres. Falla. Rebote de Cecilia de la Rosa. A la carrera Acuña con Vidales. Excelente el pase de la capitana de México. Y México con un avance de 4-0 provoca que el equipo de Puerto Rico pida tiempo cuando restan 2:42 de este tercer periodo. Y pronto continuamos con la acción de este partido por la medalla de oro, interesante por demás, entre México y Puerto Rico. Rita, ¿qué tú entiendes que debe hacer México para recuperar la ventaja en el marcador? Volver a esa defensa intensa, tratar de contener a las jugadoras de Puerto Rico, a su vez en el lado ofensivo, siempre que tengan la oportunidad, tienen que tratar de adelantar el balón para anotar canastos fáciles. A terreno de juego. El equipo de Puerto Rico con el balón en las manos de Yeslin Vega. Vega en el ataque. Rápida por demás a Álamo. Álamo con el amague. Excelente el ataque de Álamo. Y canasto por el medio de la cancha para la Álamo. Le devuelve la ventaja de 9 al equipo de Puerto Rico. Y lo mencioné en un instante. Tienen que tratar de contener las jugadoras de Puerto Rico. Permiten que llegue muy fácil. Álamo y anota el punto número 44 para Puerto Rico. Puerto Rico en México con el pase. Lanza de tres, falla. Puerto Rico en el rebote, en las manos de Álamo, a terreno ofensivo. Álamo con Canales, por poco intercepta Vidales. Canales con pase a Muñoz, Muñoz en el ataque, lanza, falla. Rebote que controla la capitana de México, a terreno ofensivo, de canasto a canasto, Eurostep, lanza, falla, pero recibe falta personal. Sandra Acuña. Y Acuña, una jugada
jugadora peligrosa en la carrera logra y provoca la falta personal del equipo de Puerto Rico y va a la línea de tiradas libres. La falta es de parte de Yeslin Vega del equipo de Puerto Rico. Y Sandra Acuña, una excelente jugadora, ha tenido tremendo torneo. En ocasiones se ve un poco ansiosa por parte del equipo de México. Y esta es la jugadora que controla el tempo de juego de parte de su equipo. Acuña falla el primero. Y como bien lo menciona, sí es la que lleva ese punto de inicio, tanto en la ofensiva como en la defensa de parte de México. Acuña hasta el momento con 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 cortes de balón. Acuña anota el segundo y hay cambio para el equipo de Puerto Rico. Entra Desiree Nieves, sale Mía Canales. Álamo a poner el balón en terreno de juego con Vega. Vega en el ataque a Nieves. Álamo, excelente la mague que le devuelve a Vega. Pasa en el inside con Álamo. A su compañera Muñoz, encuentra a Ariel Valle en el ataque. A Vega, Álamo, que lanza de tres y no puede anotar. Controla Francia Santiesteban. Santiesteban, Acuña. Acuña con el pase a Marian del Castillo. Marian, en el movimiento, no se dio cuenta que se quedó sola y se le intentó pasar a su compañera Vidales, que estaba en la esquina. Balón fuera de las líneas, corresponde a México. Y en esa ocasión Castillo no pudo atacar en línea recta porque la defensa de Puerto Rico dijo presente. México saca en la línea lateral. Castillo con el balón. Con el movimiento, lanza, falla. Álamo en el rebote. Intentó darle el balón a Muñoz. Por poco lo pierde, recupera Álamo. Álamo a terreno ofensivo. Se la da Vega, que lanza de tres. Y triple para Yeslin Vega. Despega a Puerto Rico, al equipo de Puerto Rico por 11. Y un canasto completamente en ritmo, en transición rápida. Álamo encuentra a su compañera Vega y anota el punto número 47 del partido. Francia con el balón a su compañera Sandra. Sandra en el ataque. Y Sandra en el ataque recibe la falta personal de parte de Desiree Nieves y México. Ya está en bonificación. Y en esa ocasión Desiree no pudo contener y tuvo que dar la falta. Acuña vuelve a la línea de tiradas libres. Y México tira en este partido para un 63% desde el área de tiradas libres. Sandra lanza y anota el primero. Puntos importantes para el equipo de México. Se acercan en el marcador Acuña con su punto número 9 del partido. Se prepara para el segundo lanzamiento. Y falla. Rebote que controla Muñoz. Muñoz con Vega, con Valle. Valle pierde el balón a mano de Santiesteban. Al frente Acuña. Acuña en el ataque. Acuña con movimiento. Por poco la pierde. Recupera a Cecilia. Cecilia le da los puntos 38 y 39 a México. Cuando restan 10 segundos de acción, Puerto Rico a terreno ofensivo a manos de Sofía Muñoz. Arieli Valle. Arieli no lanza, se la pasa a su compañera Nieves. Y así culmina este tercer periodo del juego por la medalla de oro. Puerto Rico 47, México 39.
y reanudamos la acción de este partido por la medalla de oro del campeonato Centro Básquet U15 femenino desde Gurabo, Puerto Rico, y la primera posesión de este último parcial le corresponde al equipo de México. Y estas chicas nos han brindado un espectáculo en el día de hoy. Vamos al cuarto parcial, el juego cerradísimo. La batalla por la medalla de oro en este cuarto parcial. Vidales con el balón, Vidales, excelente el crossover, Vidales con pase a Marian Castillo. Se quedó un poco atrás y el balón fuera de la línea corresponde a Puerto Rico. Y agresiva Vidales saliendo en este cuarto parcial, se encontraba cerca del canasto y ahora Puerto Rico con el balón. Robles con el balón en terreno ofensivo. A Vega, balón que un poco alto, pero Sofía Muñoz se encuentra en todos los lados de la cancha hoy. Balón a Álamo. Álamo en el ataque. A Robles. Le restan tres para tirar. Lanza y canasto para Adriana Robles de Puerto Rico. Linda esa flotadora por el medio. El punto número 49 de Puerto Rico. México con el balón en las manos de Vidales. Vidales en el ataque. Vidales lanza con la izquierda, falla. Rebote que controla Muñoz, al frente con su compañera Vega, por poco la pierde. Y finalmente Vega sale de la línea, balón corresponde a México. Y ese es el juego de Puerto Rico, el juego de la carrera. Esta vez no pudieron completar ese pase, ahora México retoma la posesión. Entra a juego por parte de México Adi Blanco, sale Ana Cecilia de la Rosa. Acuña con el balón. Acuña en terreno ofensivo. Acuña con Adis. Le devuelve a Acuña. A Vidales. Le restan cinco para tirar a México. Lanza de bien lejos Acuña. Falla. Rebote que controla Adis Blanco de México. A Francia Santiesteban. Francia en el ataque. Excelente el pase a Marian Castillo. Que falla. Él leyó. Y rebote que domina Puerto Rico. A manos de Nieves, y Nieves por poco la pierde en las manos de Adi Blanco. Balón fuera de la línea corresponde a Puerto Rico. Y México aún luego de haber fallado ese tiro cerca del canasto se queda presionando. Cancha completa, ahora Puerto Rico retoma la posesión. Y lo tiene que hacer, se encuentra 10 abajo en el marcador. Puerto Rico con Robles a terreno ofensivo. A Nieves. Con Robles, ataca nuevamente Robles y falla. Rebote que controla Vidales. Vidales en el ataque. Vidales de canasta a canasto, falla. Balón que recupera en el rebote Vega de Puerto Rico. Vega rapidísima por demás, pero excelente en manos de Acuña. Llevan el balón fuera de las líneas y no permite la transición del equipo de Puerto Rico. Y Vidales en esa ocasión un poco fuera de control, ahora Puerto Rico saca en la línea de base. Y México debe mantener la paciencia. En el partido anterior entre estos dos equipos estuvo abajo por 16 en el marcador y logró colocarse a solamente 2 puntos. Y Robles de Puerto Rico pisa la línea lateral, balón corresponde a México. Y como bien dice, el partido está sumamente cerrado, tienen que mantener la paciencia el equipo de México y tratar de ir acercándose poco a poco en el marcador. Adis Blanco con el balón. Blanco en el ataque. Blanco estaba sola, no se dio cuenta. Por poco intercepta Sofía Muñoz en el ataque. Excelente de Vidales. Balón que se sale de la canasta, pero recupera Blanco. Tira, falla. Y Puerto Rico en las manos de Robles. Al frente con Desiré Nieves. Desiré la transición. Se detiene, se la saca Vega, que va de tres. Lanza, falla. Rebote que controla México en las manos de Acuña. Acuña, terreno ofensivo. Acuña en el ataque, Acuña llega y Acuña consigue la falta personal de Puerto Rico y también consigue el canasto. Y en esa ocasión Acuña atacando duro, utilizando su cuerpo para terminar ese layup, le da vida al equipo de México, se acerca en el marcador 41-49. Y la falta de Yeslin Vega es la número 4 para ella. Acuña se prepara para completar la jugada de tres y consigue el punto 42 para México. A terreno ofensivo, Puerto Rico con el balón en manos de Vega.
Vega con Canales. Se la da Álamo. Álamo con el amague ante la gestión defensiva de Ochoa. En el ataque de Cire, en el reverse, falla. Rebote que controla Blanco. Acuña. Acuña. Se la da Ochoa a terreno ofensivo México. A Blanco. Con Santi Esteban. Se la devuelve a su armadora. Acuña en el ataque. Acuña llega hasta abajo con la zurda, falla. Rebote que controla Sofía Muñoz. Al frente con Vega. Vega en el ataque. Vega con el layup de Puerto Rico y falla. Rebote que controla Santi Esteban. Santi Esteban a Blanco. A Sandra Acuña. Con cortina de Ochoa. Acuña con el pase a Vidales. Vidales con cortina de Ochoa. Se le dan en la inside, intercepta a Sofía Muñoz. Y Sofía Muñoz, ¿cuántos cortes de balón lleva en el día de hoy, Rita? Pase que intercepta a Blanco. Al frente a Vidales. Layup de México. Y el marcador, apenas por 5, obliga al equipo de Puerto Rico a pedir tiempo, restando 6:10 de este cuarto parcial. Y nos preparamos para continuar con la acción de este partido por la medalla de oro, donde ambos equipos parejos en los rebotes, México 44, Puerto Rico 43. En el departamento de asistencias, ambos equipos con 11. Y se prepara Álamo al saque con Iturrino, le devuelve a Álamo. Puerto Rico a terreno ofensivo en las manos de Vega. Vega con el balón, Vega con Canales. Canales a Sofía Muñoz. Muñoz con el balón. Muñoz en el ataque. Muñoz se la da a Vega. Excelente el corte de Muñoz. Mejora el pase de su compañera Vega. Y los puntos 50 y 51 para Puerto Rico. Y regresando del timeout, la ofensiva mucho más fluida, moviendo el balón. Sofía, excelente en ese give and go. En ese give and go termina con 2 puntos para Puerto Rico. Santi Esteban con Ochoa. Y México le devuelve el canasto a Puerto Rico. Y Iturrino con el balón, por poco la pierde. A Muñoz. Muñoz al frente con André Álamo. Álamo con el amague, le devuelve a Muñoz. Muñoz en ofensiva. Con cortina de Canales. Muñoz en la esquina y Iturrino. Le restan 3 para tirar. En el ataque de Puerto Rico, excelente giro de Iturrino, pero falla. Balón que tiene México en las manos de Acuña. Con Santi Esteban. Santi Esteban con cortina de Ochoa. Se queda sola Adi Blanco en el amague, ataca. Encuentra Ochoa en el inside. Ochoa falla, ella misma con el rebote. Y recibe la falta personal cuando anota también el canasto. Y la ventaja de Puerto Rico se reduce a 3 puntos. Y México en esa gestión ofensiva tratando de llevar esa bola en ensaya a su jugadora. Grande, anota 2 puntos y ahora va a la línea del tiro libre. Ochoa en la línea de tiradas libres. Y de Ochoa anotar, acerca a México a solo 2 puntos. Y estábamos hablando de esa paciencia en la ofensiva de México, que en los últimos minutos la ha tenido.
y jugando mucho más en control el equipo de México, aguantó ese golpe de Puerto Rico en ese tercer parcial y ahora ella respondiendo con uno propio. Puerto Rico al saque, cuando restan 4:40 de este cuarto parcial por la medalla de oro. Muñoz, Muñoz con Canales, Canales a Iturrino, Iturrino en el ataque, Iturrino con el giro, a Muñoz, Muñoz con Canales, Canales en el ataque, Canales por el medio, llega, balón que entra y sale de la canasta, rebote de México. Acuña con el balón, a Santi Esteban. Santi Esteban le devuelve a su capitana. Cortina, pase en el inside, que lee muy bien Canales por parte de Puerto Rico y al juego de la carrera Puerto Rico. Balón que intercepta a Di Blanco con Acuña, a Ochoa, Ochoa con el giro, encuentra a Santi Esteban que lanza de tres y se queda corta Santi Esteban, balón fuera de la línea, corresponde a Puerto Rico. Y en esa ocasión vía Canales un poco en descontrol, le pasa la bola a México, intercepta, ahora Puerto Rico recupera y va hacia el lado ofensivo. Yeslen Vega a poner el balón en juego con Muñoz. Muñoz a terreno ofensivo con Cortina de Teresa de Río. A Vega. Vega con el balón. Vega con Cortina. Lanza de tres Vega y falla. Rebote que controla Mía Canales. Intenta México quitarle el balón, pero Mía en su intento al canasto recibe la falta personal. Y México y Mía Canales ha estado sumamente activa, lleva 6 rebotes, 4 de ellos ofensivos y ahora con la oportunidad de anotar puntos para Puerto Rico que tan desesperadamente los necesitan. Y la falta cometida por parte de México fue a manos de Adis Blanco, su primera. Canales se queda corta en su primer intento y Puerto Rico hasta este intento lanzaba para un 75%. Desde la línea de tiradas libres. Tirando muy bien en el partido, tiene que anotar este para sumarle puntos a su equipo. Canales, el segundo, entra y sale. Acuña con el balón. A terreno ofensivo. Santi Esteban. Con Vidales. Con Sandra Acuña. Recibe Cortina, excelente el movimiento de pick and roll de parte del equipo de México. Y el partido se encuentra empatado cuando restan 3 minutos de acción. Y México insistente en llevar esa bola inside a la pintura. Ochoa sigue respondiendo para su equipo. Y el juego empate. Puerto Rico con el amague de Cire Nieves, lanza. Y en el tiro del ataque, Nieves recibe falta personal. Y ese ataque agresivo por parte de Cire la pone en la línea y la oportunidad de anotar 2 tiradas libres. Y la falta de la número 11 de México, Sandra Acuña. Regresa a terreno de juego por parte del equipo de Puerto Rico, Adriana Robles. Y va al banco, Teresa de Río. Nieves. Lanza el primero y anota. Le devuelve la ventaja a Puerto Rico. Decide lleva 7 puntos hasta el momento. 7 rebotes, 4 asistencias, 1 robo de balón. Nieves, su segundo intento. Se sale de la canasta, rebote que controla México. En las manos de Vidales, Acuña. Acuña. Continúa con el balón. México, cuando le restan 5 para tirar, Acuña, con pase a Santi Esteban, le devuelve a Acuña, tiene que lanzar, lanza, falla, rebote que controla México, a manos de Vidales, con Ochoa, y en el giro, Ochoa recibe falta personal y va a 2 tiradas libres. Y Vidales con un ex rebote grande para el equipo de México en esa posesión. Y Ochoa ha sido la voz cantante para este equipo de México, lleva 14 puntos, 13 rebotes y ahora va a la línea de tiradas libres.
Chanel Ochoa se prepara para su primera tirada libre y México lanza para un 67% en esta área. Ochoa falla el primero. Pero Ochoa con la oportunidad de darle el empate a su equipo en el marcador. Y Ochoa tirando para un 66% de la línea de tiro libre. Se deja sentir la presión de la fanaticada. Y Ochoa empata el partido cuando restan 2:15 de acción. Puerto Rico con el balón a manos de Nieve con Vega. Vega a Muñoz, Muñoz en el ataque, Muñoz con la mano izquierda falla, rebote que controla México, balón en las manos de Acuña, ante la defensa de Robles, Acuña con el balón, a Vidales, a Blanco, con Ochoa, Ochoa en el ataque, Ochoa pierde el balón, recupera a Santi Esteban, le restan 4 para tirar, le restan 2. Y Adis Blanco con canasta por el cristal, acabándose el reloj de tiro, le da la ventaja a México por 2. Canastazo por parte del equipo de México, 54-52 ahora el partido, arriba México. En el ataque, Sofía Muñoz, Sofía llega, falla, rebote que controla Santi Esteban, restando 90 de acción. Santi Esteban con el balón, con Ochoa. A Santi Esteban. Ahora con Acuña. Acuña en el ataque. Acuña con pase a Vidales. Le restan 5 para tirar a Santi Esteban. En el ataque por el medio llega Santi Esteban y falla. Rebote que controla Robles. Robles en el ataque a Sofía Muñoz. Y Robles recibe la falta personal de parte de Francia Santi Esteban. Y México no permite que Puerto Rico establezca ese juego de la carrera. Da la falta personal. Y Puerto Rico al área del tiro libre. No. Hay tiempo pedido por el equipo de México. Y el balón, cuando regresemos de este tiempo pedido, corresponde a Puerto Rico en el lateral. Y nos prestamos a continuar con la acción de este emocionante partido por la medalla de oro entre México y Puerto Rico. Partido que ahora domina México por 2. México dominó la mitad por 8. Puerto Rico entró al cuarto periodo arriba y ahora México domina por 2. Y posesión importante para el equipo de Puerto Rico, ya que quiere empatar este partido a 54 puntos. Canales pone el balón en juego con Robles. Robles con el balón a Sofía Muñoz. Muñoz con la cortina de Canales. Muñoz en terreno ofensivo a Desiree Nieves. Desiree en el ataque. Desiree pierde el balón. Intenta recuperar, va fuera de la línea y el balón corresponde al equipo de México. Y buena la gestión defensiva por parte de México. Colapsaron, no permitieron ese ataque por tierra hacia el canasto. México ahora con la posesión en la ofensiva. Cuando restan 35 segundos de acción, México con el balón. En la mano de Adi Blanco. A Vidales.
en el ataque de México con Acuña, que puede controlar. Acuña con el pase. Balón que trata de interceptar Robles fuera de la línea. Corresponde a México. Y a México le restan 14 segundos en el reloj de tiro. Y defensivamente para Puerto Rico es cuestión de contener por 14 segundos. Si lo consiguen, lograrán tener la posesión una vez más en el lado ofensivo. México al saque lateral con su capitana Sandra Acuña. A Santi Esteban. Con la presión defensiva de Puerto Rico, Sofía Muñoz. Acuña en el ataque, lanza, falla, rebote, que controla México cuando restan 10 segundos. Y hay falta personal de parte del equipo de Puerto Rico cuando restan 9 segundos de acción. Y un rebote importante para México, acabándose este cuarto parcial. Rebote importantísimo, como bien dice Mari. México retiene la posesión y pide timeout cuando restan 9 segundos del cuarto parcial. Y nos preparamos para continuar con la acción de este partido por la medalla de oro. México domina por 2 cuando restan 9 segundos de acción. México en el saque lateral, Puerto Rico con defensa individual. Y Puerto Rico va a tratar de llevarse ese balón rápidamente. Si no lo consiguen, van a tratar de dar foul para que el reloj no corra. Al saque México, en manos de Santi Esteban y falta de Muñoz. En Santi Esteban. Y México va a la línea de tiradas libres, ya que se encuentra en bonificación. Y como ya lo habíamos mencionado, Puerto Rico no obtuvo ese robo de balón rápido, dio la falta personal y ahora la presión es para la jugadora número 22 de México, que va a la línea del tiro libre. Francia lanza el primero y anota, y México con ventaja de 3. Se prepara Santi Esteban, lanza el segundo y México con ventaja de 4 cuando Puerto Rico pide tiempo. Y tiro libre importante para México, hace que este juego ahora sea de 2 posesiones, timeout, quedando 7 segundos. Y continuamos con la acción de este partido, medalla de oro, campeonato Centro Básquet U15 femenino, donde restando 7 segundos de acción, Puerto Rico va al saque lateral. México 56, Puerto Rico 52.
Y María, a mi entender, Puerto Rico va a tratar de conseguir un canasto de tres rápido. Y una vez en sete o falla, va a tratar de dar foul al equipo de México. Andrea Álamo, jugadora que va a poner balón en juego. Álamo a Vega, por poco la pierde, la tiene Álamo, lanza de bien lejos, tira, falla. Balón fuera de las líneas, corresponde a Puerto Rico, cuando resta 1.7 segundos de acción. Y queda un segundo, México solamente tiene que defender y estará muy cerca de coronarse como el equipo campeón de estos Centro Básquet U15. México al saque, Puerto Rico al saque con Muñoz que lanza y falla. Y la medalla de oro es para el equipo de México en este Centro Básquet U15 femenino. Excelente la labor de México. Cayeron abajo en el marcador en la segunda mitad, pero supieron responder y terminar dominando este partido 56-52. Y excelente el trabajo de ambos equipos, Puerto Rico con la medalla de plata. Y Dominicana, en el partido anterior, le ganó a Bahamas y se queda con la medalla de bronce. Gracias a todas las personas que sintonizaron el canal de FIBA para ver los partidos de este campeonato Centro Básquet U15 femenino.